Laura, entiendo que los bancos centrales están implementando medidas para mitigar los efectos del virus. Cuéntanos un poco más cuál es el panorama en materia de política monetaria. Así es, los bancos centrales fueron los primeros en reaccionar a la crisis. Lo que nosotros hacemos en la dimensión monetaria y macrofinanciera de nuestro índice es evaluar la capacidad que tienen los bancos centrales de continuar aumentando su estímulo monetario, ya sea con reducciones adicionales en la tasa de referencia o implementando programas de compras de activos. Quiero resaltar que este tipo de programas son algo nuevo para las economías emergentes, mientras que los países desarrollados lo vienen haciendo de forma masiva desde la crisis financiera de 2008. Estos programas fueron claves para generar unas condiciones de liquidez amplias en la economía y contribuyeron a que las tasas de interés de mediano y largo plazo se mantuvieran bajas. Colombia presenta una vulnerabilidad media en esta dimensión y comparativamente cuenta con un espacio moderado para usar ambas herramientas. Por un lado, tiene más espacio que el promedio para recortar su tasa de interés, de manera que la tasa real, es decir, al descontarle la inflación, apenas está tornándose negativa, mientras que en la mayoría de países se encuentra por debajo de cero desde hace varios meses. También cuenta con un espacio moderado relativo a otros países para aumentar el tamaño del programa de compra de títulos de deuda pública, dado que el Banco de la República cuenta con una alta concentración de activos en moneda extranjera. Al evaluar cada componente del indicador, encontramos que el uso de estos instrumentos está limitado por dos factores principalmente. El primero es que el espacio para recortar las tasas de interés nominales se va reduciendo a medida que se acercan a cero. Esto ya sucedió en países como Chile, Perú e India, en donde las tasas nominales están en mínimos históricos, de manera que el espacio para profundizar el estímulo es limitado. Además, en Turquía y en India la inflación excede significativamente la meta, lo que dificulta en alguna medida los recortes adicionales. El segundo limitante es el excesivo endeudamiento del sector privado, pues ello, sumado a los nuevos programas de créditos, aumenta el riesgo de impago. En países como Chile y Malasia, donde el sector corporativo está endeudado en una proporción superior al 100% del PIB, aumenta la vulnerabilidad desde una perspectiva financiera. En Colombia, en particular, esa cifra no supera el 60% del PIB, lo que significa un menor grado de vulnerabilidad. Gracias, Laura.